mi amigo, el número 10, es el primer participante y es el que se va a llevar el primer lugar. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a una edición más de su amigo Pastorcito Santiago. En esta ocasión vamos a ir aquí en la presidencia municipal de Filomeno Mata. Vamos a ver cómo les festejan a los padres filomatenses. Vamos, acompáñeme. Que casi nosotros nunca tenemos tiempo, siempre nos los pasamos trabajando. 10 de mayo, Día de los Padres, Día de los Niños, Día de los Santos Reyes, la Navidad y todo eso, todo lo festejamos aquí en Filomeno Mata. Y también depende el presidente, va, quien esté, si no es muy codo, va, porque si llega un presidente codo, pues entonces no invita nada. Así que se va a poner bueno, miren, un rico consomé, cocas de a montón. Ahora a las mamás les tocó trabajar, ni modo, los papás son los... Hay que consentir a los papás. Bueno, pues para los que tienen con qué venir a comer con el papá. O sea, ahí está la taquería La Estrellita. Taquería La Estrellita, ahí está. Casi es el mismo del Pastorcito, pero no. Ahí está nuestro amigo Taquería La Estrellita en el local. En el local número 14. Ahí están, mira, nuestros amigos ya listos para recibir los papás. Es el mero mero de los bailes. Eso, eso. Con estilo, con sabor. Ahí está mi amigo, el número 10. Es el primer participante y es el que se va a llevar el primer lugar. Mira nomás, qué zapateada. Ahí está. A todas, me da mucho gusto. Hace un año iniciamos con el festejo a los dueños del hogar. Siempre se olvida ese día. Nosotros tenemos que honrar como uno de los mandamientos de la Sagrada Escritura, honrar a nuestros padres, honrar al padre y a nuestra madre. Hoy es un día muy especial, no es cualquier día. Reconocemos la labor que realizan diariamente a los papás, los que salen
diariamente a trabajar. Algunas veces no se les reconoce. Con una simple palabra no se les dice a veces gracias. Estamos acostumbrados a que vemos a un padre fuerte, que no requiere ánimo, pero sabemos como seres humanos, tenemos que reconocerle, tenemos que darle su lugar a un padre, porque es el que sale diariamente a trabajar para que nosotros, como hijos, tengamos una vida digna. Muy bien, muchas felicidades al ganador de la primera carretilla. Resulta los aplausos para el primer ganador de esta rifa. 202, por ahí el número. Ahí está el ganador. Ya viene el ganador. Tacas Bocina. Número ganador, 375. Bueno, este concurso se trata del que tiene buen músculo. Vamos a ver quién se la gana. Vamos a necesitar dos papás bien fuertes. Vamos a ver estos dos Sansones, a ver qué tal. Un juego de mesa, a ver quién la gana esta carretilla. Último modelo, año 2013. Vamos a ver. El amigo contra el aquí, una, Manny Pacquiao. Vamos a ver. Dos. Salúdense primero. Una. Que matar al que queda abajo. A ver. Una vez. Una, dos, tres. Nando, ¿qué pasó? Amigo, nena, trapa. Otro. Bueno, hay un problema. Mira, su brazo estaba aquí y mi brazo. Nosotros vamos a checar a ver si de veras. La segunda ronda, a ver. Bueno, hay trampa. Ahora sí, en el medio. A ver. En el centro, mira, acá. En el centro. Si yo pongo mi brazo aquí, es obvio que te voy a cargar. Dale, a ver. Ustedes jálense, mientras no se levanten. Dale. Mi amigazo Manuel es el ganador. Manuel se llama. Venga. Pues la carretilla, se ganó la carretilla, el amigo. Manuel te acaba de ganar. Viene el siguiente competidor. Vamos a ver. A ver qué hace. Ahora sí, a ver qué gana. La otra mano en la espalda, por favor. A la frente de tres. La mano en la espalda, por favor. Una, dos, tres.
Segunda ronda. Una, dos, tres. Ahí va, la segunda ronda. Levantar el fuego. Dale, dale, Miguel. ¡Qué barbaridad! Sí, vamos a seguir con las vencidas. Bueno, para mis amigos, aquí los participantes, vamos a cambiarles el premio, les vamos a regalar una pantalla. Así que para que ¡wow! Una pantalla, papá. Sí, va a estar bueno. Una, dos, tres. Por una pantalla, nada más. Saludos para mi amigo el ganador. Una pantalla nada más. Bueno, pues la gente pedía la revancha, pero bueno, ya ganó aquí mi amigo, mi amigazo. Listo, ahora la bocinita para el segundo. Mira nomás, una pantalla. Ahí está. Qué chivano. Nada más invitamos a nuestros amigos de las redes sociales. Sí, toca la mesa con la otra mano. A ver, desde una, dos, tres. Que se escuchen los aplausos para motivar a tus papás que vienen con todo. Muy bien. Este siguiente juego se trata de lagartija y el premio es un ventilador. Para el segundo, la bocinita. Dale. Muy bien. Acomódense. El público. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sí que son 19, aguantadores. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ya ganó, ya ganó. 50, 51. Ya ganó el viejo. Ganó el señor de camisa cuadrada. Este, sí. Mis respetos para el don. Bien chambeador. Ahí está. Entonces, primero va para nuestro amigo el de sombrero. ¡Un aplauso! Un aplauso para nuestro amigo que se lleva en primer lugar.
playera rosa. A ver, por ahí otros cuatro. Tres, vayan al ritmo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45. Bueno, los dos que se levantaron ya salieron. Tenemos a los dos. A ver, ¿quién de los dos en primer lugar? A ver, ¿quién se apunta? Una vez. Una, dos, tres. ¡Se faltaron los caballos! Ahí tenemos al primer equipo ganador. Muy bien. Ahora sigue el concurso, de caguamas. Aquí vamos a ver quién le gusta chupar, quién le gusta tomar. Ahí va el ganador, ahí va ganando. El ganador de este concurso de caguama, él es el ganador. Carrera de costales, vamos a ver quién se lleva el primer lugar. Son pa-
padres, son papás jóvenes que les gusta la diversión, les gusta la fiesta, pues ahí están. A cuenta de tres, uno, dos, tres. Vamos a seguir viendo esto de las fuerzas, a ver quién es, tiene más, a ver quién comió 8,000. Vamos a ver. A la cuenta de tres, una, dos, tres. El ganador. $335 sin premio. Número
Dios el ganador. 534. Para todos va a haber comida, para todos hay un convivio. ¡Feliz día a todos! Bueno, pues viene la parte que a mí más me gusta, que es cuando la hora de comer. Entonces, vamos a comer. Bueno, pues mis queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro video.